Sexto con Justin Flow. Bueno, aquí en la pantallita estarán viendo de que un sub había escrito que cómo grabó directos. Bueno, se descarga esta aplicación llamada Omelette Arcade, que ahorita la vamos a abrir. Y para crearse una cuenta ahorita vamos a desinstalarnos la aplicación. Voy a volver a instalar para enseñarles. Obviamente voy a tapar el maquito este hasta desinstalar y volver a instalar. Hacemos un cortecito. Bueno, ya que hemos descargado, entramos a Omelette Arcade, que tiene que estar por acá. Tengo que ordenar un poco mis carpetas. Y se crean un usuario. Cuando quieras abres, ¿no? Ya. Tienes cuenta, yo sí tengo cuenta, pero ustedes van a poner en crear cuenta. Bueno, ya se crean la cuenta y todo eso. Me pica la pierna. Aquí voy a poner mi OLED. Obviamente voy a mostrar una franjita ahí que les va a impedir ver. Bueno. Préstame un rato, rodable. Espera un rato que he tenido los problemitas. Bueno, ah, ya. Así no ha sido el mío. No ha sido así, perdónenme. Seguramente solo el nombre de ver para poder seguirme. Aquí también se puede seguir. Bueno, ya que lo tienen creado. Voy a habilitar ahora después, ya. Ya que lo tienen creado, que no, güey, ya. Se van aquí, y me puse esa imagencita. Se ponen aquí. Aquí les va a salir una opción que significa que es para poder cambiar su contraseña. Ya. Y así van a poner su Gmail y cuando le descarguen y vuelvan a recargarlo, no se les vaya a perder. Bueno, hasta aquí el video. Y también explicarles. Si buscan, digamos, el Justin Flow va con punto final. Vamos a buscar Matías Gamer, que es el... Así es. Matías Gamer. Punto que sería esto. Él también pueden seguirle. Está en su canal así, Matías Gamer. Bueno, si me pueden regalar un gran like y una suscripción, los nuevos que estén viendo este video. Y al suscriptor que ahorita no me acuerdo el nombre, creo que era Alex. No, algo así se llamaba. Que aquí tiene su video de cómo grabar en directo. Aquí ustedes van a poner en transmitir en vivo. Y les va a salir a ver ahora. Ya. Ahí tienen que habilitar. Ahorita les vamos a ir al proceso, mejor dicho. Bueno, aquí les voy a seguir directamente. Omelette Arcade, van a permitir seguimientos y usos. Ya. Ya que está activado, retroceden. Transmitir en vivo, le aplastan. Cuando quieras, ¿no? Ahí pone permitir. Ah, claro, yo tengo ahorita esto que no puedo botarlo, pero ahí les va a permitir. Y eligen cuál juego quieren jugar. Pueden transmitir en vivo o grabar. Una cosa que les quiero decir es que a mí me salen nombres y cuando ustedes ponen nombres les va a salir mírame jugar Minecraft Pocket Edition o Geometry Dash en Omelette Arcade. Pero lo único que tienen que hacer es lo de abajo, la parte de abajo, borrar todo y poner cualquier cosa, así les va a salir. Y aquí tengo a mis amigos. Bueno, un saludo y hasta otra. Chao, auto en 3, 2, 1.